Prueba de la heladera Oster. Bueno, esta heladera me ha gustado bastante. Es bastante sencilla de usar y bueno, hoy vamos a hacer helado de fresa o frutilla. La mezcla, bueno, es personal, cada quien la hace como quiere. La mía tiene crema de leche, una poca cantidad, agua, preferiblemente fría. Fresas o frutillas, leche y azúcar. Igual puede llevar vainilla, chía, bueno, lo que se les ocurra en realidad. Pero idealmente que tenga yogurt o crema de leche para lograr más espesor. Pero si no tienen esto, igual pueden hacerlo con leche en polvo o leche líquida y los resultados van a ser, digamos, bastante parecidos. Obviamente no tan cremoso, pero igual totalmente válido y queda bueno el helado. Idealmente que la mezcla esté fría antes de, porque ayuda a la mejor consistencia. Bueno, vamos a quitar la tapa. Tenemos la tapa con el aspa puesta y falta el contenedor del helado que debe estar totalmente congelado. Si por algún motivo no está 100% congelado, no lo hagan porque van a perder esa preparada, ¿ok? Tiene que estar absolutamente congelado, preferiblemente de toda la noche. Un accidente en la casa. Mi vaso está, digamos, sucio porque justo ayer igual hice otra preparada. No lo limpio porque igualmente es de fresa y es muy poca cantidad, digamos, lo que queda. Pero bueno, siempre que puedan, obviamente limpiarlo. Pero yo de verdad lo veo innecesario para mi uso de hacer helado de fresa por días seguidos. Colocamos la tapa. Este tiempo yo prefiero dejarlo en 30. Normalmente las aspas se van a trabar antes de los 30 minutos, como en 25 aproximado. Entonces debemos ahí rápidamente apagar la máquina, lo cual me parece tonto que ella no se detenga sola, porque fuerza el motor, así que hay que estar pendiente. De igual modo es muy ruidoso cuando se traba, así que es fácil darse cuenta. La cantidad, bueno, el manual te lo dice, no recuerdo si son 600 ml, pero sí, esa es la medida aproximada porque normalmente eso que ven ahí va a ir creciendo, entonces lo ideal va a llegar, digamos, hasta aquí, hasta la parte de arriba. Entonces no evitar colocarle 1 litro, 800, 900 ml, pero 600, 700 es como la cantidad adecuada. Y bueno, nos vemos en aproximados 15 minutos para ver cómo va. Vamos en 16 minutos y vemos cómo ha crecido la mezcla. En unos 5 o 10 minutos más probablemente se atasque el molino porque en esa área se va formando como una pared sólido. En las paredes se va, digamos, congelando la mezcla y va reduciendo el diámetro de disponible para el aspa. Y ya está el punto en el que se tranca. Momento en el que debemos, obviamente, apagar.
Bueno, se trabó, entonces vamos a desconectarla. Ahí se atascó el aspa, entonces debemos sacar ya la base. Quedó bastante cremoso y súper. Bueno, aquí se puede ver cómo quedó el helado, bastante cremoso. Lo ideal es que luego de hacerlo se congele unos minutos más, para si se le quiere dar una apariencia más sólida, porque así es bastante, digamos, aguado. Igual se puede comer así, pero queda un poco mejor congelándolo por lo menos unos 10, 15, 20 minutos. Obviamente si lo dejan horas se va a solidificar todo como un helado común y corriente. Y si se quiere que vuelva a adquirir una apariencia así, se debe dejar de retirar del congelador y dejarlo descansar. Y bueno, aquí podemos ver que en las paredes de la máquina se va congelando y por ende las aspas ya no tienen espacio para seguir girando. Y acá podemos ver cómo queda después de pasarle la paleta para sacar las partes pegadas, pero algunas quedan muy pegadas, entonces hay que esperar que se descongelen un poco. Y aquí nuestro helado de fresa o frutilla. Estas son las partes que le saqué pegadas al vaso. Y aquí la parte cremosa.